Bueno, es para nosotros un gran logro, es una gran felicidad porque es uno de los concursos más grandes que se da a nivel nacional y más esperado, ¿no? Que es el CONAMAT. Mira, yo me siento contento porque mi hijo viene concursando desde el tercer grado. Ahora está en quinto grado y bueno, me da la satisfacción de que mi hijo permanezca su perseverancia y continúe en, bueno, logrando cierto nivel académico. Es un orgullo para mí, ¿no? Yo que me siento de lo mejor y bueno, siempre trato de buscar algo nuevo para mi hijo y es por eso que siempre participa en estos eventos. Quiero agradecer a las personas que han hecho este examen porque es la primera vez que vengo a dar estos exámenes y me siento muy feliz de estar acá en Lima. Como ya sabemos, el estudio te hace dar grandes oportunidades, como se le podría decir, y el examen estuvo bien. Sí, hay algunos que no pude, pero ya, con fuerza. Ya había venido a otros concursos, algo así, pero en este fue algo así emocionante porque competimos todos de acá, de Arequipa y todos a nivel nacional, y es algo bonito. Me siento muy orgulloso, primeramente por venir acá a representar a mi colegio, ya que soy el único que ha clasificado de tercer grado de toditos, entonces me he sentido muy orgulloso a la vez que habían dicho que iba a clasificar, y ahora me siento muy orgulloso también de rendir el examen. Me pareció muy bonito el examen, y para pensar, entonces es muy bueno aprender muchas cosas, investigar sobre las matemáticas o unas cosas que te gustan. El examen sí me pareció complicado realmente. Tuve dificultad para responder las preguntas, pero sí me parece una maravillosa forma de incentivar a las personas a lo que es demostrar su amor por la matemática. Es una muy linda de demostrar cómo tú puedes desenvolverte mediante esta área, que nos ayuda en sí para nuestro futuro, para diferentes carreras. Quiero felicitar especialmente a todos los alumnos que han concursado en el CONAMAT. Ustedes se han puesto a la prueba y toma mucho valor hacer tal prueba de los recursos que uno tiene. Su presencia aquí ya es un logro que demuestra superior habilidad en matemáticas. Los felicito por su participación y me imagino que esta va a ser una experiencia que ustedes recordarán toda su vida.
estudiado con dedicación para poder obtener el primer puesto, dedicando a todos los profesores que me están enseñando. Me siento muy feliz por todo el esfuerzo que hice y todo el sacrificio de mis clases. Me siento muy orgullosa de haber quedado en este lugar y le doy muchas gracias a este concurso que incentiva a los niños que puedan seguir estudiando y representar a su educativo. Ahora me siento emocionado porque es la primera vez que ocupo el primer puesto. Aunque a pesar de que no es la primera vez que estoy participando, pero se siente diferente. Bueno, me siento la verdad muy emocionada, ya que es el segundo año que llevo, que me llevo la laptop. Y bueno, creo que todo el esfuerzo de sábados y domingos que estudio y estudio valen la pena por un reconocimiento así de grande, como es ganar el primer puesto de CONAMAT. Somos DICA, tenemos el gusto, el placer de competir nuevamente en esta importante edición 22 del CONAMAT. Todos los años tenemos la suerte de venir a la etapa final y esta vez con la tremenda satisfacción de haber campeonado por 12ª vez. Hace muchos años venimos tenemos la suerte de venir a la etapa final. Este concurso se caracteriza por una maravillosa organización y eso es lo que hay que resaltar. Este concurso se caracteriza porque reúne a la élite académica a nivel de primaria y secundaria, tanto en lo estatal como en primaria. Entonces hay muchas características que hacen, como dice el concurso, el más competitivo del país. Me alegro mucho de haber quedado primer puesto porque en estos últimos años he quedado cuarto y tercero y ya haber quedado primero este año me llena mucho de felicidad.